La epilepsia suele asociarse a episodios en los que la persona debe permanecer recostada en el suelo mientras realiza movimientos bruscos. Sin embargo, la misma enfermedad puede manifestarse a manera de ausencias del paciente, informó el médico adscrito a urgencias del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Jalisco, Héctor Ramón Jáuregui García. A propósito del Día Mundial de la Epilepsia, 24 de mayo, indicó que esta patología se debe a una actividad anormal del cerebro, causando síntomas como convulsiones violentas y, o pérdida del conocimiento, pero en algunas personas la epilepsia se manifiesta de manera más discreta, fija la mirada durante no más de 15 segundos y continúan como si nada hubiera pasado. Cuando esto sucede varias veces al día e interfiere con la calidad de vida del paciente, la familia debe sospechar y buscar asesoría médica, puesto que si bien es cierto, la epilepsia no se puede curar, es posible controlarla con medicamento. Si no se recibe una atención oportuna, al igual que las convulsiones, estas crisis de ausencia pueden provocar secuelas. Ejemplo de lo anterior, detalló, son dificultades para memorizar datos, problemas de aprendizaje y cambios en el comportamiento. Un paciente no controlado de epilepsia es más susceptible a desarrollar accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, por ejemplo. Pidió a la población no temer a los métodos de diagnóstico porque son confiables y no invasivos. El más eficaz es el electroencefalograma, a través del cual es posible medir la actividad del cerebro en cualquier variante de la epilepsia, es decir, tanto la que se manifiesta por convulsiones o la que se refleja en crisis de ausencia. En el caso de los derechohabientes del IMSS Jalisco, la primera evaluación la llevará a cabo el médico familiar, dependiendo de la gravedad del caso. Posteriormente se deriva a consulta de especialidad en una unidad hospitalaria e incluso a una unidad médica de alta especialidad para los pacientes con los cuadros clínicos más complejos. Esta nota incluye información de IMSS Jalisco en esta nota, ataque de epilepsia, síntomas de epilepsia, enfermedades neuronales.